Hacíamos un trabajo al año. Son cultivos temporales que solo es en invierno. Ahora, gracias a Dios por el proyecto, es como decir que la extensión, que poquito de extensión que tenemos, casi por decirlo así, sale al doble, porque tenemos dos cosechas. En el caso mío, anteriormente, pues solo la milpa. Sembramos unas dos, tres cueros de manía nada más, porque era duro el trabajo en ese tiempo. Hoy en día, sembramos frijol mateado. Nos da dos quintales cada cuero de frijol. Mientras el frijol, sembramos milpa. Metemos a cada 5 metros, metemos una hilada de milpa. Mi parcela aquí donde estoy ahorita son 12 cuerdas. Entonces, entre el frijol, a ver, levanto 10, 15 quintales de maíz. Terminando eso, la cosecha ya por ahí en marzo, abril, volvemos a sembrar ya la manía. Que ahora, la manía que se siembra ahora es clase gringo, es una variedad. Anteriormente era criollo, no habían esa clase de manía, que gracias a la ciencia, a los estudios, a los agrónomos, que nos ayudaron bastante, nos apoyaron, nos aconsejaron, también lo voy a decir, a través del riego, para capacitarnos en los cultivos. A la asociación, me imagino que no sé a cuántas personas fue beneficiado ese riego. Son 100 personas. ¿De cuántas comunidades fue lo que abarcó este riego, digamos? Pues Nuestra Señora de Candelaria, aquí el primer proyecto, porque a un primer proyecto de la aldea de Bushup, el agua lo trajeron de Chejbal. De ahí mismo surgió la idea de unos amigos de Bushup, que son los que ellos organizaron este gran proyecto, porque ese proyecto es grande, abarca 2.500 cuerdas. Entonces hay comunidades beneficiadas de Chisbaj, Inchehuesh, Ujlingá y Bushup. La mayor parte son de Bushup y lo del pueblo de Jacaltenango, cabecera municipal, tienen parte en este río. La verdad, señores, yo me siento feliz y contento a la vez. Tal vez no nos hacemos ricos, pero más o menos nuestro pan diario, nuestra tortillita o frijolito no nos hace falta, no como anteriormente. Yo comentaba una vez a los señores, en las siembras temporales, una vez sembré 10 cuerdas de frijol mateado. Estaba floreando la plantita cuando se vino la canícula. Todo se echó a perder, pero ni mi semilla saqué. En cambio hoy, pues si hay verano, en el invierno hay canícula fuerte y grande, y el riego nos ayuda para regar nuestros cultivos, nuestras siembras. Así entonces el trabajo ya no es en vano, porque sabemos bien que nos va a recompensar. Como lo dije anteriormente, manía, frijol, aguacate, mango, todo lo que se da en tierra caliente, siembra la gente. El único que aquí no siembra la gente es la papa, el repollo, porque es de tierra fría, zanahoria, pero rábano, otras verduras, siembra la gente, los que sí saben trabajarlo. La gente dueño del producto que llegan a vender, venden a 4, 5 quetzales el quintal. Entonces le beneficia de que si la gente compra a los productores que son propietarios, se beneficia a la gente. Estoy viendo también que acá en Jacaltenango hay personas que son egoístas, en el sentido de que prefieren comprar a otros que vienen de lejos, uh-huh, que a nuestros propios paisanos, ¿verdad? Y por eso a veces nuestros agricultores ya no prefieren trabajar la tierra por lo mismo, ¿verdad? Porque al final no les trae cuenta de tanto el esfuerzo, el trabajo que hacen.
Sabemos pues de que los cultivos que tenemos acá en otros lugares son muy apreciables. La verdad es cierto, yo tuve una ocasión, siempre tengo su costumbre de estar entre grupos o formar, organizar la gente, estar entre la gente, pues la verdad da un poco de risa. Una vez nos sembramos papa. Ah, ya tiene rats, unos 30 años tal vez. La gente no nos quería comprar, decían que no es de buena calidad, que la papa que traen los mongueros son los mejores, la mejor calidad. Y la gente no nos compraba la papa. Entonces empezamos a analizar y cómo está. Lo volvimos, lo ofrecimos a los de San Pedro Molonga, los molongueros que vienen a vender, y ellos nos compraron la papa. Y ahí se amontonó la gente, que esa es buena papa. Sí, era la misma papa que vendíamos nosotros. Lo vendimos, ya lo vendieron. Ahí se ya compra la gente, pues la gente cree que no es igual. Y eso es la misma cosa, pero esa papa sí lo sembramos en tierra fría. En cuanto al precio, no vamos lejos. Un gran ejemplo que tenemos ahorita, la gente prefiero consumir maíz mexicano porque es un poco más barato, pero los bultos que traen no tienen completo el quintal. Entonces, y ahí ya hay mucha contaminación, imagínense, que ya con otros venenos, no sé qué, para mantener, conservar el producto, la semilla. En cambio el de nosotros, pues, es criollo, pues, sabemos cómo mantener cómo almacenar su maíz. Yo me he dado cuenta, no vendo tanto maíz, porque solo un poco nomás para mi familia, otro poco para mi gasto, pero ya con la gente que llegue el precio, por ejemplo, ahorita, si uno dice 2.50 el quintal, la gente se hace para atrás, ya no lo quieren comprar, pero no se imaginan, hoy en día, que subió mucho el precio, el valor de un jornalero. Ya están cobrando 100 quetzales. Y el abono vale casi cerca de 500 quetzales, vale el abono. Entonces, ¿dónde bono sacar su gasto para seguir manteniendo el cultivo otro año? Espero que seamos conscientes. También nosotros los agricultores, no a elevar mucho también el precio, que tanteamos puede sacar un poco nuestro gasto nada más, eso es. Porque al final viene a beneficiar mucho a los jacaltecos, un sentido donde decir, por ejemplo, comprar más a nosotros los agricultores, eso también la economía se queda aquí, ¿verdad? Entonces no se va a otro lugar. Sí, porque es cierto, joven, porque la verdad, o sea que la plática se mueve entre nosotros mismos. Pero si otros llegan o van a vender otro lugar, mientras que hay gente que necesita aquí con nosotros, pues el cambio, lo que se ha visto en el riego, yo me he dado cuenta anteriormente, cuando no había riego, termina la cosecha, noviembre, diciembre, la gente se va a su aldea, a su comunidad, pues, porque aquí no hay nada, no hay trabajo que hacer. Sino hasta que cuando vuelve el invierno, ya en mayo, abril, empiece la gente a estar aquí para venir a trabajar, a preparar sus terrenos. En cambio, ahora no. Todo el verano, la gente aquí se está moviendo, la gente, pues. Y hay un cambio. Anteriormente, yo vine aquí con mi papá muy patojo, como por ahí el año 1960, tenía como mis 12 años cuando vine y le pensé con mi papá, aquí no hay gente. ¿Por qué? Porque en primer lugar, porque no hay trabajo, qué bueno hacer en verano. Bueno, y en segundo lugar, no hay agua. ¿De qué va a haber? Porque como dice un dicho, el agua es vida, pues donde hay agua hay vida, donde hay agua hay gente viviendo. Por ejemplo, ahorita yo me he dado cuenta, anteriormente veníamos aquí a quedarnos solitos, a veces como es que da miedo quedar a dormir solito.
en su ranchito, porque no hay gente, pues. En cambio, ahora no, gracias a Dios por el riego, por decirlo así. Aquí en todo el plan ya hay gente que está viviendo, ya hay bonitas casas, ya hay bonitas construcciones. Si nos damos cuenta, anteriormente aquí solo nosotros en nuestros ranchos, pues no hay nada. En cambio ahora, aquí con esos vecinos, aquí hay como dos, tres casas, otras casas allá arriba, ya son casas, ya son construcciones formales, no como antes, ranchitos nomás. ¿Por qué? Porque hay agua y la gente aquí vive, aquí trabaja, tiene su trabajo y ya la gente viene con el tiempo, se va a poblar todo este plan de Juntá. Muchos dicen que el agua está sucio, que está contaminado, pero ¿hasta dónde es cierto? ¿Cómo está el asunto? Porque nosotros aprovechamos una vez aquí, vino un ingeniero, siempre le preguntamos por respecto al agua, ¿se puede tomar o no? Pero todos tuvieron un análisis del agua, de que sí, el agua se puede tomar en verano. Ahora en invierno no, porque el agua viene muy sucio, corre atrás de suciedad desde las veredas y llega a caer al río. Lo recomendaríamos a la gente, deberíamos muy agradecidos que también compran su producto. Y hay otro que estoy viendo por los proyectos de riego, sí nos beneficia tanto. Anteriormente, cuando yo tenía 12, 13 años, hablando de las hierbitas, el chipilincito, que es nuestro mayor hierbita que consumimos nosotros a nivel del casco urbano, municipal. Lo seguimos haciendo. Anteriormente, cuando no había riego, chipilín no se consumía en verano, no hay, porque no hay, se seca, como dije anteriormente, se seca. Ahora, gracias a Dios por el riego, el chipilín ya se mantiene todo en todo el verano. Anteriormente yo me acuerdo con los señores de Lupiná que tuvieron la primera iniciativa, hicieron su riego en el nacimiento de Natú. Hicieron su media cuerda, una cuerda, sembraron chipilín alrededor de esa laguna que se estanca en invierno, se forma una laguna grande ahí. Yo me acuerdo que llegaban a vender chipilín en Jacal, 3, 5 ramitas nada más por un quetzal en ese tiempo. Un quetzal, tenía valor el quetzal, que casi solo se alcanza una persona a comer los 2, 3, 4, 5 ramitas. En cambio, ya por manojo venden el chipilín y hay todo el tiempo. Ya antes solo en invierno se consume el chipilín, ahora en verano hay de todo. Pues gracias por invitarme y por pensar en mi persona para explicar un poco cómo está qué es el proyecto de riego. Como lo dije anteriormente, pues gracias a Dios, qué bueno fuera que todo el área de Jacaltenango en la parte baja hubiera riego, porque a través del riego trae más trabajo, se beneficia. Anteriormente, la gente en verano, en ese tiempo, la gente se va para el otro lado mexicano a trabajar, a tapizcar maíz. En cambio, ahora ya no tanto se escucha eso, porque aquí mismo hay trabajo en todo el verano. Casi ya no se escucha que van a trabajar a ganar en otro lado, porque aquí hay trabajo. Por ejemplo, ahorita ya terminó la cosecha del riego, ya empiecen ya nuevamente a preparar sus terrenitos ya para la próxima siembra, noviembre, en diciembre, enero, ya se empieza nuevamente el trabajo. Qué bueno fuera que todo el área en la parte baja de Jacaltenango hubiera riego, porque entonces nos beneficiaríamos más. Otra cosa ya no nos haría falta algo de qué comer. Puede que baja más el precio del maíz, del frijolito, porque ya todos van a tener. Ahora son pocos los que tienen, pero como no siempre han todo, un poco de maíz, un poco de frijol, un poquito de manía, y entonces no alcanza para todos, pues. Pero si tuviéramos un riego ya más grande,
a nivel municipal en la parte baja donde se necesita, bajaría más el precio, habría más cosecha, más maíz, frijol, porque es lo más importante para nosotros. Que al final estamos viendo este proyecto, estoy viendo que sí, está trayendo grandes beneficios, pues, porque he visto y he ido pues al mercado y he visto gran variedad de productos donde ofrecen, ¿verdad? Toda o sea, todo lo que cosecha la parte, una sí. Parte de la parte baja, digamos. Bueno, aquí nos despedimos. Soy Modesto Antonio Cardona Montejo, de parte de Viajero Estudio y lo que es. Y también mi compañero Chances Finn, que es Manuel de Jesús Chances. También estamos formando parte de este equipo de trabajo y dando a conocer específicamente el beneficio que nos da el riego.